Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy estamos inaugurando el 2014 en compañía de Zulma Silva, quien es candidata a la presidencia de CatraUCED. Zulma, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hola, Sansi, gracias a usted, gracias por este contacto. De realmente emocionada por primera vez una plancha de puras mujeres, como ya nos identifican por allí. Plancha que realmente nace, pues, más que preocupada para tomar acciones para esta próxima administración de la Caja de Ahorro. Ok. Antes de comenzar a hablar un poco acerca de lo que es este equipo que conforma usted con muchas otras mujeres, quisiéramos que nos contara un poco acerca de quién es Zulma Silva. Ya tengo el conocimiento de que es parte del equipo que trabaja en la Facultad de Ingeniería y que ya tiene 18 años en la universidad. Cuéntanos un poquito acerca de quién es usted para que la gente pueda conocer un poco acerca de quién es esa persona que quiere tener un cambio. Chévere. Tal como es el eslogan que presenta el equipo. Sí. Bueno, Zulma Silva es una persona profesional en el área de relaciones industriales. Comenzó sus labores en recursos humanos, rectorado en la Dirección de Recursos Humanos. Aproximadamente ya tengo 12 años en la Facultad de Ingeniería con el cargo de analista especialista de recursos humanos, ejerciendo actualmente el cargo de jefe de recursos humanos encargada. Aparte de eso, Zulma Silva es docente también en el área de en la parte de la Facultad de Ingeniería. Ok. ¿Y cómo nace esa necesidad de crear este equipo? ¿Qué buscan con la creación de este equipo? Bueno, tú sabes que realmente la Caja de Ahorro tiene como objetivo fundamental la previsión social. En vista de que la previsión social no la vemos realmente desarrollada en las actuales juntas directivas, es precisamente nosotras nos reunimos un grupo de 16 mujeres. 16 mujeres que representamos a cada una de las dependencias de la Universidad de Carabobo. Y que mujeres luchadoras, mujeres trabajadoras, que no pertenecemos a ningún grupo político, como por allí nos tratan de tildar, de que somos patronales o que somos políticas. No, somos trabajadores y nos vamos a nuestro trabajo a los empleados y personal administrativo y obrero de nuestra universidad. Ok. Comentaba que en este momento está como jefa encargada de recursos humanos en la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo cree usted que puede llevar a cabo, de llegar a ganar, manejar un grupo? Porque estamos hablando de que 14 sería manejar un grupo grande, estamos hablando de los empleados quienes forman parte de 14. ¿Cómo cree usted que podría realizar ese trabajo? Mira, aproximadamente la población de los asociados de 14 de la Caja de Ahorro de la Universidad de Carabobo, somos aproximadamente 5.200 personas que forman parte de esa caja. Realmente el saber administrar una caja de ahorro es llevar a cabo un buen fundamento, una buena protección y una buena administración a través de unos principios básicos. Esos principios básicos no son más que la transparencia y la eficacia de esos ahorros. Ok. ¿Cuáles serían esas propuestas que tiene usted planteadas muy por encima? Vamos a hablar muy por encima porque en el otro corte vamos a contar con la participación en el programa de Marixa Lovera y ella nos va a ahondar un poco más acerca de esto, pero quisiera escuchar de primera mano de usted cuáles son esas propuestas que tiene que presentar para que la gente confíe y pues cuente con el voto. Mira, Franci, nosotros estamos en la universidad y la tecnología nos está arropando. Y hoy por hoy, dentro de nuestra CatraUCED, para nosotros poder solicitar cualquier beneficio que nos pertenece a cada uno de los socios, debemos trasladarnos hasta a CatraUCED. Sencillamente, a través de un clic, a través de una tecla, nosotros podemos hacer cualquier solicitud, cualquier beneficio que necesite el asociado. Entonces, ese es uno de los sistemas realmente que nosotros tenemos como meta, hacer un sistema automatizado, que donde quiera que se encuentre el asociado, a través de una tecla puede hacer cualquier solicitud. Otra cosita muy fundamental es que nosotros realmente vamos a estar jubilados, muy pronto vamos a estar jubilados. Muy pronto, con el favor de Dios, vamos a pasar a tercera edad. Pero nunca se ha pensado de hacer una oficina de atención al jubilado.
y nosotros tenemos como nuestra propuesta y que se van a ejecutar, porque 100% de toda nuestra propuesta, nosotros traemos dentro de nuestra propuesta 31 ítems y dentro de esos 31 ítems todas son posibles de efectuar. Ok, ¿y cree que en el tiempo en el que podrían ustedes estar al frente de 14 se pueden realizar todos? Todas. Efectivamente, vamos a tener 4 años, pero nosotros no vamos a trabajar en base a 4 años. Nosotros vamos a trabajar en base a una calidad de vida para los asociados, no para cantidad. Ok. Comentaba que estaban pensando en los jubilados. Usted ahorita tiene un trabajo en la Facultad de Ingeniería. ¿De ganar cómo haría para realizar esos dos trabajos? Porque Catrauce, como usted misma comentaba, son 5.000 asociados, un poco más de 5.000 asociados. O sea, es una responsabilidad grande, pero usted también tiene una responsabilidad en la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo haría o cómo cree usted que podría llevar a cabo esos dos trabajos? Mira, tú sabes que con la gerencia y liderazgo se hace todo. Y precisamente no es Zulma. Somos 16 mujeres que representamos esta plancha. Ok. Quienes están a cargo de Catrauce en este momento tienen ya bastante tiempo allí. Bastante. ¿Cómo cree usted que puede llegar a las personas para que confíen en usted? Porque obviamente hay quienes confían en esta gente que está allí porque ya los han reconocido. Pero ¿cómo creen ustedes que van a lograr que crean en este cambio? Bueno, realmente el logro es a través de cada una de estas propuestas que nosotros presentamos en este tríptico. Y como lo dije, somos trabajadoras y en nuestro expediente está toda nuestra vida laboral. Y a través de nuestra vida laboral vamos con transparencia a hacer ese trabajo. Ok. Quisiera que me hablara un poco acerca de ese equipo que la acompaña. ¿Quiénes lo conforman y qué representan para la Universidad de Carabobo? Mira, nosotros somos un equipo multidisciplinario conformado por cada una de las dependencias. Nacimos precisamente porque somos mujeres trabajadoras, como ya te lo dije, no nos debemos a ningún poder político de la institución. Y con el respaldo de ser trabajadoras nada más, nosotros podemos ejecutar todas las funciones, responsabilidades, funciones y actividades inherentes a todos nuestros cargos. Y precisamente esas mujeres están allí, son trabajadoras y luchadoras y triunfadoras para este cambio y transformación de la caja de ahorro. ¿Qué significa para Zulma Silva la Universidad de Carabobo? La universidad es mi casa. La universidad me dio a mí todos los estudios que tengo, gracias a Dios. La universidad me dio a mí todas las amistades que tengo, que ahora no son amistades, que son hermanas y que son hermanos. Y que en este proceso electoral siempre vamos a ser universitarios y usistas. Okay. Además del trabajo en la Universidad de Carabobo y de ganar en Catrauce, ¿cómo haría Zulma para también administrar su trabajo en el hogar? Porque hay que ver que tiene sus responsabilidades en su hogar, mira, Francis, en la universidad. Desde que nosotros asumimos esta responsabilidad, y me río porque yo le digo a mi compañera que aparte de un hijo que tengo, que ya tiene 22 años, tengo una hija de 80 años, sí, y ese es más fuerte que el hijo de 22, ¿no? Seguro. Sí, entonces, desde el 19 que nosotros asumimos esta responsabilidad, yo le dije a mi viejita, que me despedí el 7 de enero, le dije, mami, no te vuelvo a ver dentro de un mes, pero eso es mentira, o sea, la preocupación de no dormir, de estar pendiente, mira que tenemos que hacer este papel, que tenemos que hacer esta cosa, realmente esa responsabilidad me ha asumido tanto que también he dejado de un lado a la familia. Pero lo importante es saber administrar el tiempo. Y ahorita sí como que estamos un poco, que nos está cogiendo el tiempo más bien, y precisamente ahorita estoy dedicada más hacia la campaña. Una vez que he terminado eso, yo creo que administrar el tiempo después va a ser más fácil. Okay. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque ya se acerca el cierre de campaña El cierre de campaña es el 27. Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese trabajo de su equipo para llegar a todas las personas que forman parte de lo que serían las elecciones de Catrauce? Mira, ahorita estamos haciendo trabajo de hormiguita. De hecho, te puedo decir que las franelas que tenemos y la gorrita que tenemos la hemos pagado con nuestros propios ahorros. Y ahorita nos estamos dividiendo, ¿verdad? Precisamente porque ya el tiempo ya se está haciendo corto. Y precisamente aquí en tu programa nada más estamos 3 representantes de esas 16 mujeres trabajadoras. Las demás compañeras, la representante tesorera Gisela Herrera, ella se encuentra con otro grupo en la parte de Bárbula.
Ok. Bueno, ya estamos a punto de finalizar este enero, pero me gustaría que antes de culminar dijera algunas palabras para que todos escuchen y, bueno, aquellas personas que quizás no conozcan cuál es el objetivo o cuáles son esas propuestas que tiene este equipo, pues se las presente. Bueno, realmente yo creo que el cambio, yo nada más no, sino todo el equipo que me acompaña, las 16 mujeres, el cambio es importante en la vida de todo ser humano y la transformación es importante. Esa transformación va a venir a través de la misión y la visión que representa la Caja de Ahorro. Porque si nosotros queremos hacer una nueva gerencia, debemos comenzar con cambiar las normas y procedimientos de nuestra Caja de Ahorro. A partir de allí y a través de toda la propuesta que nosotros le vamos a presentar, va a ser una caja abierta para todos nuestros socios. Okay. Bueno, estamos conversando con Zulma Silva, ella es candidata a la presidencia de Catrauce. Estuvimos conversando acerca de quién era ella para quienes quieran conocerla. En la siguiente parte vamos a hablar con Marixa Lovera, quien ella es candidata a la vicepresidencia, y ella sí nos va a ahondar un poco más acerca de cuáles son las propuestas que tiene este equipo de trabajo. Continuamos en este programa de Contacto Universitario. En esta oportunidad nos encontramos en compañía de Marixa Lovera. Ella es candidata a la vicepresidencia de Catrauce. En la parte anterior, como se dieron cuenta, estamos conversando con Zulma Silva. Ella es la candidata a la presidencia. Pero ahora estamos con Marixa, quien nos va a contar un poco acerca de todas las propuestas que tiene este equipo de trabajo que conforman 16 mujeres. Hola Marixa, gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, antes de que comencemos a ahondar acerca de las propuestas, nos gustaría conocer un poco acerca de quién es Marixa. Tenemos el conocimiento de que formas parte de la Facultad de Educación, pero cuéntanos un poquito acerca para que quienes no te conozcan sepan quién es Marixa Lovera. Bueno, tengo 26 años en la Facultad de Educación como secretaria del decanato. He trabajado con muchos decanos y bueno, orgullosa de pertenecer a esa facultad linda, bella. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? ¿Cómo llegas a este equipo de trabajo? Bueno, una convocatoria que me hicieron de una asamblea que se iba a realizar de trabajadores preocupados por la situación de la Caja de Ahorro y se avecinaba un proceso de elecciones. Bueno, me convocaron a asistir y mi nombre fue postulado para que integrara la plancha con el apoyo de varios compañeros de trabajo de la universidad, quienes presentaron mi nombre y fue aprobado en esa asamblea para que yo formara parte de este equipo de 16 mujeres. ¿Y qué te motivó para decir que sí? La necesidad de un cambio y de una transformación para la Caja de Ahorros. Ok. Bueno, ahora sí comencemos a hablar un poco acerca de lo que presenta este equipo como propuesta para lo que sería un cambio, como ustedes lo llaman, en la Caja de Ahorros de los empleados de la Universidad de Carabobo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primeramente, estas propuestas que nosotros estamos presentando a los asociados surgen de varias reuniones que realizamos con directivos de Cajas de Ahorro a nivel nacional. Como es del conocimiento de los trabajadores de la Universidad de Carabobo, a nosotros en esta oportunidad nos correspondió un proceso de elecciones durante un periodo vacacional. Sin embargo, nosotras, estas 16 mujeres, somos del tamaño del compromiso que se nos presente y lo tomamos de manera positiva para localizar directivos de Cajas de Ahorro, inclusive las buscamos por internet las mejores cajas y fuimos donde ellos se encontraban, nos reunimos con ellos, nos entregaron un material informativo, beneficios que ellos tienen incorporados en su caja y que nosotros podíamos traerlo a los trabajadores de la Universidad de Carabobo, porque nuestra caja requiere urgentemente de un cambio, de incorporación de nuevos beneficios que estén disfrutando otros socios. De esa manera nacen nuestras propuestas, okay, ¿verdad? Inclusive estuvimos en la superintendencia de cajas buscando información y nos entregaron información, cómo se administra una caja, cómo poder nosotros realmente tener conocimiento de qué debemos y qué no debemos ofrecer, que esté dentro de lo establecido por las leyes, por los estatutos y por las normas que regulan las cajas de ahorro.
Ok, aquí yo veo varias propuestas que ya forman parte de lo que es la caja de ahorro actual. ¿Cuál sería la diferencia entre esas propuestas que ustedes, valga la redundancia, proponen a las que ya tiene la caja de ahorro? Porque hablamos de préstamos de vehículos, préstamos habitacionales, eso ya existe. ¿Cuál sería la diferencia entre la caja de ahorro que está ahorita y ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos previsto en cuanto a los préstamos, la revisión de todos esos préstamos hipotecarios y de vehículos que están engavetados desde hace años. Y esa fue una información que nosotros recogimos de los trabajadores que asistieron precisamente a esa asamblea que se realizó. La inquietud de que esos préstamos engavetados, personas que tienen años en una cola y todavía están en el puesto 280, 300, ¿verdad? Nosotros tenemos como, en cuanto a los préstamos, como primer objetivo, revisar todos esos créditos, por qué no se les ha dado curso. O sea, ¿por qué existe una cola tan grande de préstamos que todavía no han salido? En segundo lugar, ampliar el plazo de los créditos hipotecarios a 30 años. Okay. Los bancos actualmente ampliaron los créditos a 30 años con la finalidad de que las personas que tienen menos ingresos también tengan la posibilidad de adquirir una vivienda propia. No solamente la ampliación en el plazo, sino que también en el monto para los créditos hipotecarios, remodelación, ampliación y construcción de vivienda. Ok, aquí me gustaría detenerme, porque conociendo lo que presenta la caja de ahorro actual, se presume, o ellos dicen, que no se logra atender a la gran cantidad de socios que se tiene, que no se puede aumentar el préstamo. ¿Es por la gran deuda que se supone tiene la Universidad de Carabobo con la Caja de Ahorro? ¿Cómo piensa este equipo de trabajo de llegar a ganar? ¿Cómo va a solucionar eso? Que es algo patente, pues realmente el dinero o el déficit presupuestario que existe en estos momentos, no en esta universidad, sino en todo el país, es real. Bueno, hecho público de que las autoridades universitarias le cancelaron a la Caja de Ahorro la totalidad de la deuda. Está okay. Totalmente solvente la Universidad de Carabobo con la Caja de Ahorro, en primer lugar. En segundo lugar, hay más de 2.000 trabajadores que no han podido ingresar a la Caja de Ahorro, okay. ¿Verdad? Entonces, esa cantidad de trabajadores que no han podido ingresar, una vez que nosotras, porque nosotras vamos a ganar, una vez que nosotras estemos llevando las riendas de la Caja de Ahorro, vamos a incorporar a todas esas personas que por una u otra forma se retiraron de la Caja de Ahorro por descontento, y todos aquellos nuevos ingresos, jubilados que se retiraron. Nosotros vamos a hacer un operativo de ingresos, porque al ingresar esas personas aumenta los ingresos para la Caja de Ahorro, que redundan en beneficio de todos los asociados. Y bueno, estar una vez ya está solvente, bueno, vamos a incorporar a esa gente, va a ingresar dinero y se van a poder atender todos esos préstamos que están paralizados. Irlo sacando poco a poco, porque también nosotros tenemos que ver qué nos encontramos. Claro. Una vez que nosotros hagamos una revisión, bueno, darle curso por prioridad a los que tienen que ir saliendo para eliminar las colas. Las colas hay que eliminarlas, porque no puede ser que una Caja de Ahorro tenga una cola tan inmensa de trabajadores por un préstamo hipotecario o por un préstamo para vehículos. Ok, continuamos avanzando entonces. Además de los préstamos de vehículos, ustedes también tienen aquí la extensión del HCM. ¿Cómo van a lograr eso? Bueno, nosotros estuvimos conversando con gente, con empresas aseguradoras, y tenemos un deducible de 60.000 bolívares. Uh-huh. Tenemos una propuesta de que se pueda hacer una ampliación del HCM manteniendo el mismo monto que están pagando los asegurados ahorita. En cuanto al HCM, los trabajadores de la Caja de Ahorro no tienen extensión de HCM. Igualmente el personal obrero. Nosotros en una de nuestras propuestas tenemos la incorporación de una extensión de HCM para el personal obrero. Okay. Y hablamos aquí acerca de lo que es el turismo y la recreación. ¿Qué presentan? ¿Cuáles son esas actividades que ustedes quieren presentar para que sea una Caja de Ahorro distinta a la que ya tenemos? Bueno, financiamiento para viajes al interior y al exterior.
firmar convenios, asistir a Fondur, a Mintur, a Benetur y a Mintur, para que ellos nos orienten cómo nosotros podemos, qué podemos nosotros ofrecerle a los asociados en cuanto a turismo y recreación. Existen proyectos que no se ejecutan, pero que sí existen. Sí. Hace unos minutos comentabas que hay más de 2.000 trabajadores que no forman parte de la caja de ahorro, algunos porque se han salido, otros porque no han tenido quizás el interés de ser parte de lo que es Catrauce. Hablemos un poco acerca de esos quienes han estado dentro y por algún tipo de descontento han optado por ya no formar parte de Catrauce. ¿Cómo harían ustedes para volver a convencer a esas personas? O sea, para que ellos piensen que no es más de lo mismo, es algo distinto. ¿Cuál es el plan de acción para esas personas? Primeramente, ya hemos hecho los contactos con muchos trabajadores que se retiraron de la caja de ahorro por descontento. Y una vez que nosotros presentamos nuestra propuesta, nos han llamado los trabajadores que se han retirado, nos han llamado muchos trabajadores, y nosotros en una de nuestras propuestas tenemos es la admisión inmediata de todos los trabajadores de la Universidad de Carabobo que deseen ingresar y que manifiesten su voluntad de ingresar a la caja de ahorro. Okay. Igualmente, los trabajadores de nuevo ingreso no se les permitió su inscripción, ¿verdad? Realmente yo desconozco las causas por las cuales no se les permitió, pero todo trabajador que ingresa a una institución tiene el derecho de inscribirse y de disfrutar de todos los beneficios que le ofrece la Universidad de Carabobo. Ok. Nos quedan pocos minutos, Marisa. Me gustaría que en este lapso corto dieras algún tipo de mensaje a aquellas personas que forman parte de la Universidad de Carabobo, aquellas personas que están en Catrauce, para que les des un breve resumen de lo que ustedes presentan. Bueno, realmente por el tiempo, ¿verdad?, no podemos discutir cada andar una, ni podemos andar un poco entre la propuesta que nosotros le estamos presentando. Son propuestas 100% factibles, porque nosotros nos asesoramos antes de ofrecerlas a los asociados. Y lo otro, el mensaje que le hago es que el 29 todos los trabajadores asociados a la caja de ahorro deben acudir a votar. Deben acudir a votar y darnos la oportunidad a estas 16 mujeres de cristalizar todas las propuestas que nosotros le estamos presentando y que son factibles a partir del 1 de febrero de 2014. Okay. Bien, estamos conversando con Marisa Lovera. Ella es candidata a la vicepresidencia de Catrauce. En la parte anterior comenzamos con Zulma Silva, quien es candidata a la presidencia de este equipo que forman 16 mujeres que están tratando de hacer un cambio en lo que es Catrauce. Bueno, la invitación es a que sigan en compañía de UCTV. Hasta pronto.